El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo típico de las fiestas de Navidad. Una vez más, entramos en épocas de fiestas y llega el mágico día de encender el arbolito de Navidad, señal de tiempos de reflexión y de unión. En la actualidad, también está muy popularizado el uso de árboles artificiales, de plástico y otros materiales sintéticos. Se decora con adornos, como bolitas de colores de cristal u otro material menos frágil, luces, estrellas, campanas, lazos, guirnaldas y otras decoraciones. Navidad es la época para difundir el mensaje de amor, armonía y paz. Por supuesto, es un tiempo para una lluvia de regalos y deseos. No debemos olvidar el verdadero espíritu de la Navidad. Estos son algunos de los mejores mensajes de inspiración de los hombres conocidos y desconocidos, que nos recuerda que la Navidad no es solo acerca de la diversión y los regalos, sino de amor y generosidad. La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día al año para recordarnos que estamos aquí para algo más que nosotros mismos. El trabajo cooperativo solo puede ser llevado a cabo de la mano de toda la sociedad que en conjunto participa en mejorar y avanzar hacia el futuro. Hoy, la Covilros, y por segundo año consecutivo, quiere que junto a la comunidad de Villa del Rosario encendamos este árbol de Navidad que iluminará nuestra querida ciudad. Estamos culminando otro año y tengo nuevamente el honor de representar al Consejo de Administración y a los empleados de Covilros en este evento que tuvo su inicio en el año anterior y que hoy comenzamos a transformar en tradición. Esta tradición no se sustenta en aspectos religiosos o políticos y tiene mucho más que ver con lo que un pino representa en el movimiento cooperativo. Para lo que amamos trabajar en pos de la cooperación, un pino cooperativo representa la vida, la hermandad, la unión, la solidaridad y la necesidad de un trabajo conjunto. Hoy, los desencuentros y divisiones de nuestra sociedad impiden el desarrollo humano y social de las personas y nos empuja cada vez más al individualismo. Por ello, queremos que mediante este símbolo cooperativo que canalice nuestra fe y nuestra esperanza de poder vivir con igualdad, con respeto a las diferencias y brindando una mano solidaria a donde se lo necesite. En esta noche, entonces, deseamos que toda la comunidad se sienta parte de este árbol y que cada año, cuando se encienda, se vean en él un símbolo de nuestra unión comunitaria. Desde Covilros le queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo que los encuentre en familia. Muchas gracias. 5, 4, 3, 2, 1, ¡luces! Ahí está encendido entonces el árbol de Covilros. Otro año más, las luces iluminarán desde esta cooperativa toda la ciudad y de esta manera la Covilros se pliega a este sentimiento de fe, de esperanza, de amor que esta época del año nos embarga a todos nosotros y que compartimos junto a todos ustedes. A continuación disfrutamos de la obra escrita y dirigida por Luis Ludueña Rocco para vestir santos del Teatro Villa del Rosario en sus 40 años de vida.
sos un santo ingrato, ¿eh? Sí, sí, a vos te hablo. Sos un santo ingrato. Hace 50 años que yo trabajo de sacristana y no me cumplí el pedido, ¿eh? Algo de algo, un novio, algo como para conocer el fruto prohibido. ¿Qué me querés decir, Antonio? ¿Que don Salomón puede ser mi novio? No, no, pero si ese viejo la de tener chuza como pasa de uno para meter en el relleno de la empanada dulce. ¿Qué me querés decir? ¿Este viejo tiene mucho dinero? ¿Mucha plata? Pensándolo bien, yo me caso con el viejo. El viejo en la luna de miel estira la pata, pero que no me va a aguantar a mí, ¿eh? No, porque yo soy una mujer fogosa. Tengo fuego en la sangre de tanto encender vela, carbón y incienso. No, pero pensándolo bien, yo me caso con el viejo para la pata, yo me quedo con la herencia de este hombre. Claro. Hasta puedo arreglar la capilla y te compro una sotana nueva vos, Antonio, ¿eh? Lo voy a pensar, ¿eh? Sí, lo voy a pensar, ¿eh? ¿Cómo le va, Salomón? Tempranito por acá, ¿eh? Mamita querida, qué olorcito, ¿eh? Se ha miado todo, viejo sucio. Usted con el olor a miada me va a espantar hasta los murciélagos, ¿va? Por favor, y yo creo que se le escapó un caldito también. Sí, creo que sí. Mamita, por favor. Encima, ciérrese la bragueta que se le va a escapar el quinto B ahí. Vamos, a ver. Cuidado, cuidado. Opa. Qué olorcito, papi. Cuidado con el perro, no me lo va a mear también, ¿eh? Ya lo atiendo, espere. Rita. Quédate quietita, como estatua de iglesia, ¿eh? Que te voy a sacar una cagadita que te han dejado los murciélagos anoche. Esta sinvergüenza. Ahí está, monte. ¡Ah, no! Te traición por la espalda, ¿no, Rita, eh? Pero no me digas, Rita, que vos te estás por ingripar, ¿eh?